Bé, doncs ja sabeu qui sou, soc l'Àlex Navarro, he de començar explicant el propòsit de la sessió. Com sempre intentem acostar ajuts de la Comissió Europea, siguin del vessant que siguin, però que sempre la cultura és al final el receptor. Medi és un subprograma des de fa 2 anys associat a Europa Creativa, conjuntament amb el programa Cultura, i ara ens toca el que sabem fer millor nosaltres, que és el nucli dur de l'existència que tenim a l'oficina, jo i el meu equip, que és el Creative Europe Desk Media Catalunya. I clar, la convocatòria de TV Programming és molt concreta, és a dir, no tothom pot aplicar perquè els requisits són prou importants i és com, diguem, la Pompeu Fabra de les subvencions. Aquí veig algú que l'ha obtingut, tenim l'Study Case que també l'ha obtingut, i per tant es tracta de posar en solfa les eines perquè la gent que s'hi vulgui presentar. Però l'estrella del programa, i jo ja l'he avisat, és el Peter Cadell. El Peter Cadell ens porta la darrera experiència de TV Programming amb èxit per Catalunya, Big Money, Big Money perquè realment és important, és un soplo de refresco, amb l'animació de Flying Squirrels. Tota l'experiència, coses bones i coses no tan bones, però tot el recorregut vital, orgànic, que té qualsevol projecte com els vostres, perquè cada projecte és diferent. El que passa és que hem de buscar allò com els camps de golf, com anar passant-ho. Doncs això, he explicat el propòsit, he explicat amb tota l'honestetat perquè estem en petit comitè íntim, i ara sí, pues ara sí, nos sentamos, no? I Peter, por favor. Bueno, buenos días. Pues primero que pues me quiero pedir perdón que les tengo que hablar en castellano, no hablo catalán, lo siento. Yo presento a Mago Producción, una productora que lleva ya como 15 años trabajando aquí en Barcelona. Nosotros hacemos en la productora un poco de todo, servicios, producimos documentales, ficción, hacemos eventos, pues para darles un poco ejemplos, hicimos una serie de animación Dr. W con TV3 que se llevó hasta, bueno, 2 temporadas, que se puede ver en como 60 países, así que nos fue bien con esta primera serie que hicimos con la televisión de acá. Y luego, ¿qué más? Hacemos documentales. Un ejemplo de un documental que hicimos es Venir a las Cloacas, un documental que ganó el Inédit hace, no sé, 3 o 4 años. Luego ahora estamos otra vez en el Inédit con El Ruiseñor y la Noche, Chavela Vargas canta a Lorca y, bueno, ojalá que tenemos suerte. Y aparte de eso, hacemos eventos, somos los que hacen el cinema en la playa y el cinema Yura en el verano en la playa de la Barceloneta, y hacemos también eventos, el Festival de Anime que hicimos ahora la primera vez en el MACPA. Bueno, y ahora estoy aquí para presentar los Flying Squirrels, entonces una serie que tenía la gran suerte de ganar el premio más importante en Europa con TV Distribution, y pues este proyecto empezó en el año 2009, así que hace mucho tiempo. Es una serie de animación de 26 episodios de 13 minutos para un target de 9 a 12 años, un target muy complicado en la programación infantil. Lo hemos presentado en el 2009 en el Cartoon Forum nos fue muy bien. Era el proyecto, como el segundo proyecto más visitado, con mucho interés por muchos lados. Este proyecto se presentó luego a TV3 en septiembre, como siempre es un poco el turno que hacemos en la animación. Se ganó el apoyo de TV3, luego lo presentamos al ISEC, también nos fue bien con el ISEC, y al final y a cabo estuvimos con el proyecto también en el MIP, y hemos conseguido un coproductor australiano, Etamuga, que estaba encantado con el proyecto, así que lo hemos abrazado, lo hemos cogido y
y nos fue, bueno, supuestamente muy bien. Entonces ahí empezó un poco la historia de los primeros errores que uno hace, que se presenta un proyecto bonito en una plataforma genial donde hay mucho interés, llega uno que aparentemente tiene mucho, mucho dinero y puede apoyar el proyecto bien, y se olvidan de los restos de los demás. Y así nos quedamos con esta idea. Ahí se ve el presupuesto del proyecto para que se puedan orientar cuánto cuesta una serie de animación. Y es un presupuesto, digamos, al nivel europeo, que ni siquiera está muy alto. Nos fue bastante bien entonces con este primer paso, y la empresa australiana Etamoga entró en el proyecto. Hemos tenido como adentro de 6 meses el presupuesto junto. Pero bueno, ahí por supuesto pasó lo que tiene que pasar. La empresa Etamoga se fue en concurso, desapareció, y el apoyo bonito también se fue, y claro, todos los buenos contactos que hicimos en la primera presentación también se fueron un poco. Es decir, que hasta que estuvimos de vuelta para hablar con ellos, pues se olvidó un poco del proyecto, porque pasaron el tiempo. Es decir, que el MIP está en octubre, y hasta que hay un siguiente evento para verlo pasa un año, y claro, un año después la gente ya no está tan interesada. Entonces ya finalmente, digamos, al final del 2010 estuvimos de vuelta a un 42% de la financiación, y desde ahí pues empezamos entrar un poco en pánico. Empezamos a visitar todos los eventos que hay en el mundo. Nos fuimos del Kids Screen al MIP TV, al APD en Stuttgart, Annecy, Ottawa, y pues viajes con la misión del ISEX hasta Brasil, México, Japón, intentando más o menos buscando la financiación por todos los lados. En toda esta odisea, digamos, lo que también es como lo típico que pasa, uno se encuentra con mucha gente, y mucha gente opina sobre la serie. Es decir, que de golpe llegan unos que sean de Disney, que te cuentan que la serie es demasiado oscuro, entonces empiezas a cambiar el look para que Disney está más a gusto, y luego llega el siguiente que sea como RTL de Alemania, que también está interesado, y lo que están pidiendo, digamos, sea que la idea inicial de esta historia, de esta odisea, una historia aventura, era que sea como un cuento épico que empieza con un primer episodio que se continúa hasta el último 26 en una forma continua, y llega entonces un televisor que dice: está mucho mejor programar las cosas por episodios separados, porque lo pueden programar en el orden como quieran, cambias todo el concepto, y bueno, se pierde en el camino un poco como la personalidad de lo que estabas haciendo. Bueno, en este camino entonces de muchos cambios, de mucha búsqueda, pues nos llegó la suerte que el ICAR, prácticamente en su última convocatoria para apoyo de televisión, series de televisión, nos apoyó. Es decir, que cuando ya cerraban esta línea, pues estuvimos los últimos que hemos conseguido el apoyo, que fue fantástico. Y ahí también, digamos, para la motivación para seguir, pues era muy importante en este momento, porque ya han pasado 2 años y estuvimos aún como buscando financiación. Entonces, como consecuencia a lo que pasó con el ICA, hicimos un nuevo trailer, se cambió otra vez un poco el look, y como para encontrar otra fuente, otra idea de financiación, nos ocurrió un poco la idea de intentar colaborar con el European Broadcast Union, el EBU, Eurovisión, que tiene la gran ventaja que es una organización que tiene un techo por encima de todas las canales públicas en Europa. Y para hacer contacto está genial. Luego, para presentar el proyecto ahí es un poco complicado, porque no se puede ir un productor ahí a presentar un proyecto. Hay que ir con un canal de televisión. Y claro, eso es un poco complicado
en España, porque TV3, que, digamos, que siempre nos apoya mucho y que siempre está muy dispuesto a ayudar, ellos no pueden ir porque Televisión Española, que es el canal nacional, no les deja, y Televisión Española, como no, no hace nada. Y entonces, en esta situación estuvimos un poco buscando una solución, pero ya con un apoyo dentro de la Unión Europea, de la EBU, que la gente que está como ayudando un poco a buscar soluciones. Entonces ahí nos salió la idea de ir con la televisión de Andorra, que conocemos ahí a una persona que en este momento está trabajando para las cosas infantiles, Brenda, y entonces convenció a Brenda de ir conmigo, le pagué el viaje y todo para ir a Ginebra juntos para presentar el proyecto en frente de todos los canales públicos. Y eso fue muy importante y muy importante para ganar media luego. Y gracias a esta visita con Brenda en Ginebra, pues se abrieron otras puertas, en primer lugar con la RAI. Entonces la RAI se entró en el proyecto como con una precompra, y con la RAI entró Square, una productora en el norte de Italia, que también aportó dinero, y al mismo tiempo entró también Canal Plus de Francia. Ahí se, bueno, digamos, en todo eso se empezó a abrir otra vez como, digamos, un pequeño problema, porque por mucho que está bien que entra tanta gente, pero el problema siempre es como en la parte de la financiación, en la parte del presupuesto, porque claro, nosotros hacemos presupuestos españoles y los franceses tienen presupuestos franceses, así que si nosotros tenemos en nuestro presupuesto 200.000 euros para la postproducción y lo podemos hacer hasta por 100.000, los franceses, que además consiguen con el CNC el doble, no lo pueden hacer por menos que 1.000.000, así que es imposible coproducir con ellos porque, por supuesto, como entran con más dinero, quieren también más parte de la IP, de la propiedad. Así que con los italianos funciona aún, está más equilibrado, pero con los franceses es muy difícil. Entonces la única forma en general sea inflar mucho el presupuesto, que no es una buena idea, y es la única forma en el fondo, sea partner con un francés o dejarlo directamente, esperar que los franceses nos buscan a nosotros. Así que desafortunadamente estuvimos ahí hablando con Micros Images en París, que es una de las grandes postproductoras francesas, y estuve, bueno, hubiera sido muy muy guay de trabajar con ellos, pero no era posible por el presupuesto, y así que lo hemos dejado. Igual, después de en este momento estuvimos con esta seguridad que la Odisea se terminará. Hicimos el primer episodio, ya se ve como el look se ha cambiado bastante desde el principio, pero bueno, nos fue bien así, y claro, con este nuevo episodio combinado con el hecho que ya hemos, bueno, que ya estuvimos con, bueno, estuvimos en este momento con mucho apoyo con los diferentes canales de televisión, pues ahí entró también la carta de la presentación de Ginebra, porque estuvimos con el apoyo de la televisión finlandesa, ILE, HRT de Croacia, RTP de Portugal, que más, Czech Televisión, bueno, varias televisiones públicas en toda Europa que apoyaron con las famosas cartas el proyecto. Y claro, con la cosa como tan, ya tan complejo, tan bien preparado, pues nos fuimos a presentar el proyecto a Media, y se ganó Media. Bueno, Peter, te interrumpo aquí, porque esa es la pregunta. Tengo preguntas, pero eso es importante. Pero sí. ¿Con cuántos canales te fuiste a Media? Con... En el momento, ya veremos si después... Yo con 8. Sí, pero bueno, 8 canales, digamos. Sí, diferentes tamaños, ¿eh? 8 canales. Como coproductores, como dices, de antena. Fue en el 2013, después de 4 años, no, digamos, no es que es un fantástico promedio, vamos. nos costó. Y si me preguntas por qué entonces ganó este proyecto, digamos, yo creo que muchos compañeros en los diferentes... direcciones de televisión, pues llegan ahí con mucho apoyo, con muchos canales, pero quizás la suerte del proyecto de los Flying Squirrels era
que el target 9 a 12 es un target muy abandonado y lo saben también los especialistas que hacen los informes y eso apoya, bueno, eso ayuda mucho si uno llega con algo que no entra en esta línea típica, que no es tan mainstream o tan comercial y supongo que hemos tenido la suerte que la persona que nos ha dado los puntos allá, pues que le gustó el proyecto. Disculpa, te lo he preguntado y no quería interrumpirte más, ¿eh? Aquí la mayoría de gente es ficción o documental, tenía que venir Jorge Patiño de Motion, lo digo porque la animación también tiene sus reglas de juego. Y yo te pregunto el número de canales porque está Eva Peris de M314 y Joan Úbeda justamente hace un año en la sesión de TV Programa, hemos cambiado de género, de documental a animación, lo dijo la selección de España, luego lo contaré según están las bases, recomendamos nosotros pasar a elegibilidad con 3, ahora lo veremos, pero no plantearte ir si no tienes 5 o 6. Sí. Luego aparte la parte artística, evidentemente, tú lo has dicho, el target, etcétera, pero partimos, España, 5 o 6. Sí, bueno, sí, seguro. Bueno, y, para empezar a jugar, para empezar, claro, a tener chance. Pero bueno, supongo como en todas las convocatorias hay que leérselo bastante bien para ver dónde se ganan los puntos. Y creo que justamente en el año cuando nos presentaron nos han dado más puntos por la televisión de Croacia. Pero bueno, son 2-3 puntos más y eso pues... Lo sabemos, lo sabemos. Pues sea como, importante al final. Y bueno, pues que... Así más o menos siguió la historia, digamos, a partir de ahí, 2013, cuando todo está cerrado, hemos empezado con la preproducción. En el 2014, digamos, 2013 con los guiones, preproducción. En el 2014 estuvimos como ya con el trabajo de arte tan avanzado que... Como creo que en julio de 2014 me fui la primera vez en 3 años de vacaciones pensando que todo estaba andando bien y justamente cuando estaba en la playa al otro lado del mundo me llamó el productor italiano que también se fue a la mierda y entonces estuvimos otra vez con este pánico que todo se va a caer porque los italianos, la RAI, no entra en un proyecto sino con un productor italiano y claro, como el productor italiano desapareció, pues lo más probable era que los italianos también se van, ¿no? Y bueno, pues fue realmente casi cómico porque pues estaba en México, en una playa muy perdido por ahí y me llegó esta noticia y para llamar a Italia me tocó ir como 20 kilómetros en coche y claro, es que la ventana por el cambio de horario era terrible. Me tocó ir en las mañanas para estar 2 horas ahí buscando a la gente de la RAI y me costó como una semana para pues, aclarar la situación. Y finalmente los italianos nos han dado directamente el dinero. Así que nos hemos salvado con pues, gusto. Y bueno, pues ya ahí en producción... pues hay como ahí hay también unas cositas que para llegar al total de presupuesto hemos conseguido también apoyos ahora de estos canales que nos apoyaron desde el principio, HRT, ATP, etcétera. Hemos conseguido algunos fondos más para cerrar el presupuesto total de 2,5 millones, pero claro, el presupuesto subió finalmente, es decir, que el proyecto se hizo más caro por todos los años que estuvimos ahí en el camino. Entonces, ahí en este camino también hemos conseguido el apoyo de un estudio en la India, que es como un colaborador nuestro que cuando hacemos trabajos de arte y de guión, les ayudamos a ellos y cuando ellos tienen en su mega estudio de 500 personas un hueco donde 100 personas no trabajan, pues pueden apoyar un proyecto como esto y normalmente en este caso, como nunca mandamos dinero afuera, pues les damos una participación. Cuidado, no son costes elegibles. pero bueno, de los indios es curioso para ver cómo, dónde va el dinero público europeo. Los indios me contaron
bueno, como me tocó ir a la India también en ocasión, pues, están haciendo un servicio para una productora de la India. Entonces resulta que están haciendo el Petit Prince, la serie francesa hecho de Method, y Method, que es parte de, bueno, una productora india que se llama DQ. Entonces estos dos consiguieron casi 20 millones de euros de dinero público del CNC, France Televisión, ARD, VDR y de Media. Entonces, este dinero se fue a la India para que ellos hacen la producción de esta serie. Pagaron como $3 por frame animado en la serie de 3D. Este dinero se giró hacia la productora india que nosotros conocemos, lo subcontrataron para pagar $1.20 para cada frame, y ellos nos preguntaron a nosotros si lo podemos hacer por 60 céntimos, y estuvimos al punto de hacer un servicio para la India que era subcontratado con dinero público europeo. Eso está muy fuerte. Hago un paréntesis. Peter me había contado la situación. Yo le di mi opinión, la opinión oficial, evidentemente, ante, y lo digo para el público. Más y más y más la tendencia de la Comisión Europea, y aquí estamos en casa de la Comisión, es a mirar todas las subcontrataciones. Es decir, no hay ayuda ahora donde hay mucha casuística, pero los límites de subcontratación se miran con lupa. Yo estoy entrando por temas de trabajo y de work plan en temas de Horizonte 2020, que es donde hay mucho, mucho, mucho dinero a este nivel, y las subcontrataciones se miran con lupa hasta qué porcentajes, incluso se miran los partners locales que tú traes como socios y que no sean, o sea, que sean socios de verdad o son subcontrataciones ocultas. No, pero claro, es que sobre todo, vamos, sí. Especialmente entiendo el diferencial, aquí es una subcontratación fuera de Europa, sí, lo que todavía es peor. No, pero es que nos pasa mucho como, digamos, la competencia, ya no es India, vamos, que ya no es tan barato ahí, como se puede ver, que hasta que nos preguntan a nosotros, y la cosa típica francesa, donde hay más dinero, es el camino Francia, Luxemburgo, Bélgica y después Canadá. Entonces estamos en pitches donde digamos, la productora canadiense ofrece el servicio por 6 millones y nosotros lo ofrecemos por menos que la mitad, porque sabemos que estos cobran 3 millones y el Estado canadiense les da los otros 3 millones para hacer la serie. Es claro, es una ventaja brutal, pero lo feo es que los 3 millones vienen de aquí y es otra vez dinero público, y ellos tienen la posibilidad de duplicarlo. Entonces, si es una organización grande como Method o otras de esas empresas, pues tienen sede en Luxemburgo, Bélgica, en Canadá, y para ellos es muy fácil de mover dinero y también tapar un poco de dónde, digamos, dónde se gasta el dinero. Y eso no podemos hacer nosotros pequeñitos, ¿no? Bueno, pues para terminar esto, les enseño el trailer para que sabéis de qué está hablando. Go to the heart of the dragon. You must guide the chosen. But never tell them what to do. The only rule that matters is that there are no rules. They must find the answers from within. There's nowhere to go! You are mine! We'll be right back.
que te hayas puesto a nuestra disposición para explicar con público poco, pero selecto. Y ahora voy a hacer preguntas. Yo tengo algunas de resumen, pero supongo que lo que has dicho creará interrogantes sobre dossiers. Ahora viene la parte aburrida, que es la mía, pero lo voy a hacer interactiva, porque hay gente que... Cuando digo que son públicos selectos, por aquí hay mucha gente que ha tenido ayuda de media o que se ha presentado a media, porque todo el mundo es conocedor de las reglas del juego. Yo tenía una pregunta precisamente de curiosidad. Hay un personaje aquí, eso es de Alex Navarro, fan freak. La señora que está sentada en este sillón como de Shiva oriental, ¿es un personaje secundario? ¿Es de algún capítulo? Secundario. Luego vienen los dos luchadores de sumo, pero es estupenda, es como... Sí, pero bueno, es secundario. ¿Es, ¿no? un, ¿es un villano? Es más de del parte malo, sí. Ah, muy bien, estupendo, me gusta mucho. Tenía... La primera idea que jo crec que a mi em queda, jo sempre aprenc dels usuaris, és conservar els contactes. És a dir, amb TV Programming, com que el temps de cocció és molt més llarg que en animació, que en documental, però també documental és prou llarg perquè has de començar a treballar, i en ficció, si és sèrie de lujo, que ara en parlarem, d'aquelles de sèries llargues de molts capítols, conservar els contactes. Perquè el que hem après de l'experiència del Peter és que t'entra un, o sigui, com moltes ganes, tu després els altres els deixes a fuego lento i després et trobes que has de reconstruir aquell camí que ja havies fet. Ostres, com a bona estratègia és dir, bueno, sí, tu eres el que entra con ganes, però els vas mantenint a fuego lento, els vas cultivant, no per aquesta sèrie, per la propera. O sigui, mantenir contactes jo crec que és vital, perquè si no comences de zero altre cop. L'altra cosa que és ideal de l'experiència del Peter, que és la EBU. Hem de treballar-nos com si quan tinguem país o quan no tinguem país, quan tinguem país serà més fàcil, però treballar-nos la EBU aprofitant els huecos. Aquest és un hueco una mica de sort. Jo us he de dir, no he seguit la trajectòria de la Brenda, però la Brenda ja no està a la televisió d'Andorra. Per tant, ens hem de familiaritzar qui hi ha a Andorra, que és la bona porta d'entrada a la EBU, tant per documental, per això te mirava tu, perquè el documental és vital i el Joan ho sap, Media 314, com qualsevol altra companyia, però vull dir, perquè jo me'n recordo com això ho havíem parlat, o sigui, el Joan havia estat aquí, m'havia comentat ho important que era passar el tamís de TV3, t'apoya molt, perquè és un buc insígnia, però com arribar a la gent de l'EBU, que només té la porta d'entrada de espanyola, i poder fer això, que és una estratègia brutal, que és tenir a tots els interlocutors allà davant. Si els agrades, hosti, t'emportes este i este, encara que siguin petits. I aquí ve la tercera cosa. Croàcia puntua més. I ara veurem a l'escala de punts. Tenir tots aquests tres països... I m'està malament que no estigui el Patiño, que és Motion Pictures, perquè el Patiño s'ha incorporat recentment a Motion Pictures, però originalment el Xavi Mas, originalment us parlo de l'any 2009, va tenir ajut de Motion Pictures, animació, justament fent aquesta estratègia incipient. És a dir, el noi que va arribar a Motion va veure... que els punts de Croàcia valien... En aquell moment Croàcia encara no estava en base d'entrada, estan parlant de Lituània, era el 2007-2008, va veure que era molt interessant fer aquesta estratègia, no ho va poder fer a través de l'EBU, però va fer, bueno, encara no tingui l'EBU, jo em vaig a veure els contactes, i es va fer un tour d'una setmana, d'aquests de si avui és martes, esto es Lituània, si és miércoles, esto es Polònia, bueno, us ho explicaria el Xavi Mas, i va aconseguir fer això que va fer millor, que és tenint-los com cal, en una reunió, tots junts, oficialment, i sent sexy. Per tant, pensar que moltes vegades, i això no és una mala pràctica, simplement és una estratègia, us compensa igual un contracte que no sigui molt suculent de drets d'antena, perquè és un país petit, té pocs espectadors, etc., però que us reportarà un contracte ferm, que és el canal principal d'un país petit, efectes de mèdia ho recupereu, perquè ho recupereu indirectament. I el que voleu en aquell moment és finançar-ho. Ja fareu un pla de ventes, s'entén, no? Per tant, no menosprecieu moltes vegades països amb canals, perquè allò, si això no és, això no són diners, l'estic regalant, perquè el que t'emportes en aquell moment d'impàs, si pots arrodonir 3 o 4 territoris, hosti, saltes dels 4 importants i 4 petits, ja en tens 8. Pum, pum.
Bueno, aquest és un tema és important, però aquest tema és recurrent respecte... O sigui, l'altra cosa que ens queda de resum del Peter és França. Tradicionalment tothom sap que coproduir en França és caríssim. Tothom que vol, inclús fas una ficció d'Eurimage, sap perfectament que jugues amb seguretats socials i amb IRPFs astronòmics. Jo ara us faig un pop-up publicitari, perquè tot s'aprofita aquí, però el gran problema del mercat únic digital que se'ns aproxima per l'any que ve, no és l'oportunitat del mercat únic digital, és la problemàtica que hi haurà per unificar els criteris de copyright i de drets d'autor. Per què? Perquè els diferents països estan mal acostumats respecte a l'above the line dels drets d'autor. I aquí és on era el problema, és a dir, es vol solucionar d'un plomazo el que els diferencials culturals, salarials dels països. I aquí és on... A França, en el Festival de Cannes, era el tema recurrent, no? És a dir, com els autors, i els autors entenent els guionistes, els directors, els músics, si s'unifiquen les lleis d'un... En fi, França, tercera cosa que hem dit. L'altra cosa és, i ara sortirà, els tercers països, les third parts. Què es considera una third part quan tu tens un 50% in place i si podeu fer participar països no europeus, quina reglamentació hi ha, especialment si es considera cost elegible, es considera cost elegible, si per suposat el producer's fee del tercer país, aquest ja no és un cost elegible perquè tampoc ho és el teu, però ara ho veurem i és important. I de l'estratègia del Peter també ens queda, aneu a buscar països que tinguin aquesta tradició d'animació, o sigui que no és despreciable com a estratègia també buscar third countries on tinguin, encara que no siguin elegibles en el pla de finançament, tinguin avantatges fiscals en el seu país d'origen. O sigui, igual que us dic que aneu a buscar un petit perquè us donen els punts i us donen l'embargadura europea, a l'hora de que entri diners, sense perdre l'agenda, tenir països com Canadà, que evidentment ha fet una gran inversió des de la revolució del videojoc. Aquest seria el resum.